Damos comienzo a una nueva edición de Poker Sports News. Sean bienvenidos. Mi nombre es Luciana Falcón y como siempre estoy en compañía de Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Luciana, muy bien. Estaremos como en cada programa con toda la información del mundo del póker a nivel nacional, internacional y también el mundo del póker online. Así es, y estamos listos para compartir los títulos del día de la fecha. Hoy en Poker Sports News. Sabremos quién es el ganador del Estrellas Poker Tour de Madrid. Y un día Isildur One perdió. Les mostramos cómo y contra quién. Les contamos todos los detalles de las Argentinian Series of Poker. En nuestro minuto Full Tilt Poker les contamos un fichaje de película. El austríaco Octavian Bogele gana el Australian New Zealand Poker Tour. Y como siempre, la más completa agenda con todos los torneos de la región. El austríaco Octavian Bogele ganó el Australian New Zealand Poker Tour. El austríaco Octavian Bogele comenzó liderando el último día del Australian New Zealand Poker Tour como chip leader y terminó consagrándose campeón. Al igual que el año pasado, Bogele logró alcanzar la mesa final, pero esta vez no se conformó con el tercer lugar y cobró un cheque por $149,000 australianos por haber alcanzado el lugar más alto del podio. Esta etapa del torneo fue celebrada en el Adelaide Casino de Australia y la mesa final fue prácticamente dominada por los locales, ya que solo un extranjero se sentó entre ellos. Ian Parnell finalizó tercero y decretó que Jesse McKenzie jugaría el heads-up final cuando su par de ases fue demasiado para el as 9 de Parnell. El mano a mano final estuvo protagonizado por el austríaco, único extranjero en la mesa final, y por el gran chip leader del primer día, McKenzie. El torneo se definió cuando el flop trajo 6 y 4 de diamantes y 9 de picas, el turn, dama de diamantes y el river, J de corazones. McKenzie no tenía una mala mano, 9 de corazones y 5 de diamantes, pero no superaba a la del ganador, que llevaba un 6 de corazones y un 4 de corazones, con el que formó un par doble. Los resultados finales fueron los siguientes. Primer puesto, Octavian Bogele con $148,900. Segundo puesto, Jesse McKenzie con $99,260. Tercer puesto, Ian Parnell con $55,150. Cuarto puesto para Andrew Dales con $44,670. Y quinto puesto para Charles Caris, $35,850. Hace unos días finalizó el Estrellas Poker Tour de Madrid, que se disputó en el Casino Gran Madrid de Torrelodones y repartió 250,000 euros entre los primeros 21 jugadores clasificados. El torneo contó con la participación de 498 jugadores, entre quienes se encontraba el local Ricardo Escobar, que se proclamó campeón llevándose un premio de 103,000 euros. Mientras se disputaba la mesa final, se produjo un fallo técnico en el equipo televisivo alrededor de la 1 de la mañana, lo que trajo como consecuencia que el torneo estuviese detenido por 2 horas. Una vez reanudado el juego, el primer eliminado fue Matthew Rainford, seguido por Xavier Solá, y ya sobre las 6 a.m., el siguiente en irse fue Valentino Ruiz, que había estado como chip leader durante gran parte del torneo. En quinto lugar se fue a casa Robert Snell, Remco Rinkema le siguió, y en último, el extranjero en abandonar la mesa fue Philip Schmeier. El heads-up final entre Ricardo Escobar y José Luis Rodríguez Espadas comenzó bastante igualado y finalizó con un all-in de ambos, que le dio la victoria a Escobar cuando el River completó su proyecto de color. Estas son las 5 primeras posiciones del Estrellas Poker Tour de Madrid. En primer lugar, Ricardo Escobar con 103.503 euros. En segundo puesto, José Luis Rodríguez Espadas. En tercera posición, Philip Schmeier. Cuarto puesto, Remco Rinkema. Y quinto lugar, Robert Snell. Amigos, el póker sigue creciendo y expandiéndose en el continente, creando nuevos torneos y sumando jugadores de todas las edades. En esta ocasión, la buena noticia para toda la comunidad latinoamericana de póker tiene que ver con la creación de la ARSOP, o Argentinian Series of Poker, que es organizada por Tower Torneos. Las series harán su debut oficial el día 11 de marzo próximo en el bellísimo Iguazú Grand Resort Spa and Casino, ubicado junto a las Cataratas del Iguazú. Esto es en la provincia de Misiones, en la República Argentina, claramente. El circuito contará con 5 torneos a realizarse en distintas ciudades de la República. La inscripción para esta primera fecha de la Argentinian Series of Poker tiene un costo de $750, pero por supuesto habrá satélites clasificatorios online. Estos serán los días 20 y 27 de febrero y también el día 6 de marzo.
se disputarán en www.casinoiguazú.com. Además, pueden consultar la web de Tower Torneos para más información. A continuación, antes de ir a la pausa, agenda con los torneos más importantes. Este domingo 13 de febrero en el Casino de Puerto Madero se jugará la tercera fecha del Madero Summer Cup. El costo de inscripción es de 2.500 pesos argentinos. Del 17 al 19 de febrero se disputará el Cataratas Poker Tour 2011 VIP. Esto será en el Casino Iguazú, en la provincia de Misiones. El 18 de febrero, a partir de las 21 horas, comienza el torneo regional de Salta. El buy-in es de 1.000 pesos argentinos. Les recordamos que las actividades relacionadas al póker online están sujetas a la legislación vigente en cada territorio. Ahora sí, pausa en Poker Sports News. Enseguida regresamos.